Bien, semana tras semana vamos a ir descubriendo todos esos proyectos, artistas míticos que marcaron un antes y un después en el mundo de la música de baile. Y en este primer programa, ya que nos vamos a remontar a los inicios, y los inicios de todo y de la música de baile vienen de la música disco, de la música house, y él fue uno de los padres, uno de los creadores del sonido. Desde sus inicios hasta ahora, él ha tocado todas las décadas, años 80, años 90, años 2000. Es para nosotros todo un honor contar esta tarde con el DJ David Morales. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como dice, un aplauso. Los tenía preparados, pero como estoy yo solo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Todo bien, tranquilo. Bueno, aquí hace calor, estoy en Italia, hace calor. Está húmedo. Sí. Yo siempre normalmente estoy, tú sabes, en otro sitio viajando durante este tiempo, y es la primera vez que estoy en Bolonia y no hay nadie, porque toda la gente se va porque se pone tan calor en la ciudad. Uh-huh. Aquí en Valencia, pero en España, estamos exactamente igual, ¿eh? Te estamos superando los 40 grados incluso. Bueno, hoy no es a 40 aquí hoy, pero es la humedad que es demasiado. Me ha resultado curioso precisamente esto que hablabas. Estamos en verano. Verano es unas fechas muy potentes para un DJ y en este caso para ti, para David Morales. Has tenido tiempo para nosotros. Supongo que os ha afectado un poco el tema del COVID-19, el tema del confinamiento. Han bajado fechas, han bajado actuaciones. ¿Cómo está el tema actualmente? Bueno, se ha bajado para todos, para todos los artistas en todas las sesiones de música, you know what I mean? Sí, de musicians, de cantantes, de DJs, de todo. Bueno, es un momento bien extraño y bueno, se va a poner. Yo no veo el sol. ¿Qué has estado haciendo durante el confinamiento? ¿Has estado haciendo música, descansando, desconectando? Bueno, para mí, de verdad que lo único que ha cambiado es trabajando en las discotecas. Porque yo siempre estoy en estudio, como ahora, haciendo música. So, la diferencia es que tengo más tiempo para, especialmente en el verano, porque naturalmente durante el verano yo nunca voy a estudio, porque siempre estoy en gira por ahí. So, cuando llego a casa es para descansar un poco. O normalmente, bueno, normalmente hoy yo estoy en un hotel. Uh-huh. So, anyway, con todo esto, bueno, porque tengo gracias a Dios que yo tengo un estudio que está cerca de mi casa, que camino. Lo tienes cerca. 2 minutos máximo y estoy en estudio. So, tengo gracias que tengo un sitio para irme, que no te estaba locked down en mi casa, que no puedo salir para ningún lado. Como mucha gente, tú me entiendes. So, la vida mía no se desconectó, porque yo normalmente cuando vengo para casa me desconecto como quiera. ¿Me entiendes? So, sí. La única cosa que ha cambiado para mí de verdad es viajando, que me gusta mucho, porque por 25 años eso era mi vida. So, parte de mi vida como se hizo así, se acabó. ¿Me entiendes? Cuéntanos. Repasando esa vida de David y hablando de Remember, cuéntanos cómo se inicia David Morales hace tantos años. Que yo creo que por ahí me inicié yo, pero en el mundo de la radio. ¿Cómo se inicia David Morales pinchando en los mejores clubes, haciendo importantes producciones? ¿Cómo comienza todo? De verdad que no te puedo decir. No, bueno, yo vengo de otra generación. Uh-huh. Y por eso yo digo, bueno, yo voy a cumplir 58 años, Sí. Y ahora que yo empecé, que la pasión de música, me encantaba el tema, una canción.
desde que soy bien chiquito. Y después, bueno, se cambió la evolución de poniendo un disco solo en un turntable a dos turntables y una mixa. Y eso pasó cuando yo tenía como 12 años. So, la curiosidad ahora que yo tengo como un niño pequeño, hombre María, ¿qué es eso? ¿Me entiende? Y de ese momento, tú sabes, porque tengo la curiosidad, yo iba a la disquería todos los días, porque había una disquería cuando yo iba para la escuela, yendo y viniendo para atrás, yo pasaba una disquería. Uh-huh. Siempre me metía a la disquería, aunque no tengo chavo, tú sabes, no tengo dinero. Mirabas y escuchabas, ¿no? Oh, seguro, tú sabes, y los sueños siempre, tú sabes, la fantasía. Y bueno, okay, pasa el tiempo y tú más que tú piensas todos los días en solo pinchando. Tú sabes, tú quieres pasar todo el tiempo pinchando. Tú vas para el colegio, tú vas para tu casa, quiero pinchar. Te levantas, antes de ir al baño para hacer pipí, tú quieres ponerle el equipo para pinchar. Tú sabes, cuando yo digo la pasión, y eso es el tiempo que no era nada de discotecas ni la época de DJs, ¿me entiendes? Uh-huh. Era mucho antes. Eso era todo para que te usaba la música. Y haciendo un DJ era como un trabajo, normalmente, pero un trabajo que te gusta de poner música. Pero un DJ antes, tú sabes, después de trabajando, trabajaba cada semana en una discoteca siempre. Y después empecé, yo conocí otro DJ que hacía remixes, me invitó a estudio, me gustó, yo compré un keyboard, un drum machine, y así empecé. Tú sabes, empecé haciéndola, aunque ni sabía cómo hacer música, ni todavía sé cómo hacer música. No, hombre, pero no. Eso es permitir y hacía edits con el tape. ¿Y qué? ¿Cuáles eran? Todavía tengo el editing block. Ajá. Esto es un editing block porque yo hacía mi mashups, mi re-edits de disco y lo ponía en un reel-to-reel. Sí, porque tú comenzaste haciendo mashups, ¿no? Realmente. Pues hacías mashups en los inicios. Sí, seguro. Y después, bueno, alguien me preguntó hacer un remix. De ahí vienes otro. Y de un momento al otro se me explotó. ¿Me entiendes? Pero nunca tenía la idea. Y primero era remixing, primero. Y bueno, hice bien, muy bien, uno de los más famosos por un tiempo. Hice mucho dinero también, pero estaba en el estudio. Yo trabajaba en estudios 5 días a la semana. Yo dormía, yo comía, yo hacía todo en estudio. Aunque vivía cerca de estudio, yo todavía vivía en estudio. Pero me encantaba, tú sabes, pasar todos los días en estudio con gente de música, tú sabes. Eso no es trabajo. Además, ¿me entiendes? Y tú, David, si no me equivoco, has sido también cocinero, ¿no? Sí, seguro. Bueno, siempre cocinaba porque yo he estado solo desde que tengo 17 años. Uh-huh. Entonces, cuando tú vives solo desde que estás joven, que tienes que cocinar, ¿me entiendes? ¿Y tú qué disfrutas más, con una persona que prueba lo que has cocinado o con una persona que baila tu tema? No lo sé todavía. Porque me encanta comer. Y me encanta cocinar también. Uh-huh. Y me gusta comer bien. No te equivoques. Bueno. Tú sabes. Y volando por todo el mundo, ha tratado muchas cosas. He comido bien en todos los países. Es una cosa, tú sabes. Pero en términos dicen, y de un momento al otro, cuando empecé a viajar por el mundo, como un DJ, y empecé a hacer, tú sabes, dinero, viajando por el mundo y haciendo buen dinero. Bueno, se me cambió la época de remixer
ahora voy por el mundo como DJ, ¿me entiendes? So, aquí estamos después de casi 30 años. Yo soy DJ de casi 44 años. Te uniste a uno de los grandes también pioneros como fue y como es Frankie Knuckles. Creáis el sello Def Mix y lanzáis un montón de temas referentes en la música house en todo el mundo, ¿no? Dicen. Ahora estás con un sello nuevo que se llama Diridim. Sí, ahora tengo mi divino porque era tiempo para una época nueva. Y por eso digo, porque 30 años tenía Def Mix y, tú sabes, mucha gente, bueno, había un estilo de classic house y muchas cosas. Anyway, pero también era un tiempo de mi vida como una artista para irme en otra dirección, tú sabes, con nueva gente, nueva familia, porque a veces algunas personas se ponen viejos, se ponen viejas, y bueno, un artista normalmente no se debe poner viejo o estar adelante de la movida, pero algunas veces las gentes que le detienen no están en el mismo level. Uh-huh. Solo tiempo para empezar una cosa nueva. Bueno, y porque hay, tú sabes, en los 40 años, y estoy metiéndome en los 50 ahora, de la música que ha cambiado durante todos los años, tú sabes, en la época, tú sabes. Evolucionado. En los 70 era funk, hasta los últimos de los 70 había disco, y después empezamos en los 80s, y hay Europop, o hay Eurodisco, a los fines de los 80s, ahora viene House Music, ¿me entiendes? En los 90s, aquí viene Progressive Music, you understand? So, ahora ha cambiado tanto la música, y el equipo ha cambiado también. ¿Cómo ves la escena actual de la música? Sí, ahora ya no habrá platos, me imagino que no tienes ya platos, ¿no? Los turntables, yo soy dueño de una docena de platos. ¿Y dónde están? Pero no lo tengo aquí, lo tengo en Estados Unidos. Yo más que tengo CDJ y mi computador, y mis discos están en los Estados Unidos también. Yo casi no tengo nada aquí, tú sabes. Y me faltan mis discos porque hay tantas cosas que me pueden dar ideas, ¿me entiendes? ¿Cuál es el disco que nunca ha faltado en la maleta de David Morales o ese disco que te pone los pelos de punta, que te hace llorar, que te emociona de la música house? Un par de discos que ha sido Frankie Knuckles. Uh-huh. Porque siempre me recuerda de Frankie y me pone muy emocional. Yo sé que he leído en alguna entrevista tuya que sientes la música hasta tal punto que en algún momento te pones incluso a llorar, ¿no? En la pista. Sí, si tengo el público, bueno, I'm soft. te bueno, pones llorando. Mira, es también que si tú oyes un disco que está muy fuerte, pero yo estoy hablando de una canción propia, no un stupid, no un disco que hace blup, 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 blup. Eso no tiene emoción, ¿me entiendes? Un disco que tiene una historia, que tiene emoción. Bueno, seguro que sí. ¿Me entiendes? Antes me hablabas de la evolución de la música, de los sonidos de cada década. Vamos al día de hoy, la escena actual de la música, ¿cómo la ve David Morales? Bueno, a mí, tú sabes, me encanta mucha música. Mira, por mi label de rhythm y como yo pincho, a mí me gusta tech house, a mí me gusta techno, me gusta afro house, me gusta soulful house. So, a mí me gusta poner muchos, para mí, un DJ que solo pone un estilo de música, para mí, I think it's boring. ¿Me entiende? En italiano se dice noioso, no sé cómo se dice en español. Tú sabes, porque hay tanta música hoy. Tú sabes, hay muchas gentes, hay muchos nuevos cantantes, musicians, DJs, estilos de música. Hay tanta información, tú sabes, ahora.
Ahora, hay demasiado seguro, ¿me entiendes? Hay demasiado. Y además... Porque se pierde mucho de la música ahora, tú sabes. Exacto. Música que es nueva se cae. Porque la información está así de rápido. Eso te iba a decir, ese efecto de antiguamente que una canción se convertía en un bombazo, en un temazo, ahora no es posible porque la música va muy rápido. Los cantantes sacan singles cada semana. Si no es una canción que se pone en el radio comercial, ¿verdad? Y normalmente ahora como tiene el internet y la gente joven que vive con el teléfono, ni necesitan escuchar el radio, pues, pero en el radio, porque hay mucha gente que, bueno, no, que todavía escuchan el radio, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, si el radio pones radio, pero esa es la única forma que uno, que un lugar donde el tema se pone, tú sabes, cientos de veces al día. Que ahora en la discoteca, si, como antes, tú ibas, si venía el verano, ok, venía el verano, si era Ibiza, si era Croacia, si era, anyway, pero cogimos Ibiza como un ejemplo. Siempre había dos, tres temas de verano que estaba, era la bomba, sí. Que toda la gente conocía, tú sabes, que eso era, de ahí esos tipos se hicieron clásicos. Pero no solo en la gente que iba a discotecas, cualquier persona lo conocía, sonaba en todas partes, aparecían... Pero la discoteca ayudaba, sí, sí, era claro. Un sitio, uh-huh. Era un sitio que gente escuchaban. Es como si era el Winter Music Conference, si era Ibiza, los discos que venían saliendo, esas piezas de ese tiempo, era la indicación lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Y ahora no hay nada de eso. ¿Me entiendes? Ok, solamente en los últimos años eran los EDM records, porque los EDM records son los discos que se están poniendo en el radio. ¿Y qué opinión tienes de estos DJs que ahora han dejado de lado un estilo, un sonido, bien sea dance, techno, house, y se están lanzando a producir artistas latinos, sonido reggaetón? Porque tú tienes descendencia puertorriqueña, supongo que te gustará el sonido latino, pero ¿esto lo compartes, esto no lo compartes? ¿Cómo lo ves? ¿Está perdiéndose el house por estas cosas? Yo hice, si vamos a hablar de reggaeton, yo hice un reggae record en 1991 y se llamó Mr. Loverman by Shabba Ranks. Si es que eres un adelantado a todos los tiempos, David. Y yo hice eso hace 29 años atrás. Chao. Pero no aprovechaste el tirón. Reggaeton hoy. ¿Tú me entiendes? Sí. Bueno, tú sabes. Ahora, yo conozco reggaeton de más de 30 años. Cuando para mucha gente es nuevo hoy. ¿Me entiendes? Ese estilo. El nuevo disco de Black Eyed Peas, Mamacita, que es reggaeton. Para mí, mucho de reggaeton se suena lo mismo. Eso mismo. Una copia de una copia de una copia de una copia de una copia. Para mí, yo creo que se busca que adelante, la próxima cosa. ¿Me entiendes? No de ser reggaeton porque es popular. Porque cualquier persona puede ser eso. ¿Me entiendes? Ha remezclado a Michael Jackson, a Madonna, mucho además a Mariah Carey, a Spice Girls, a los Backstreet Boys, a Whitney Houston, a Aretha Franklin, a Pet Shop Boys, a Kylie, a Cher y muchísimos, muchísimos más. Esto, ¿qué sentía para ti? ¿Qué sentías tú cada vez que un artista quería los servicios, la producción de David Morales para su música? En ese tiempo, bueno... Solamente cuando yo primero empecé, en 1987, cuando Whitney Houston era grande, era el superstar del momento, cuando me preguntaron a remezclar Whitney Houston, yo estaba, oh my God, estaba excitado, oh my God, Whitney Houston, ame María Purísima. Y la segunda, con Mariah Carey, eso era en 1993. Y dije, y también ella tenía 21 años y ella era la nueva sensación de ese tiempo.
Y bueno, tengo que ser la y dos otros que sentí una cosa. Uno era Julio Iglesias, imagínate, que trabajé con Julio Iglesias. ¿Qué tema de Julio Iglesias? En estudio. A producción. Un hombre top, te digo. Uh-huh. Y la otra era Aretha Franklin. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. So, ahora, en por todos los años, todo lo que ha sido, tú sabes, no ha pensado tanto. Bueno, a lo mejor en ese tiempo, tú sabes, de verdad, ok, Donna Summer, oh my God. Seal, oh my God. Tú sabes, Doing an Extra Miracle, oh my God. Pero y después paré de hacer todo eso. Ahora, imagina que hoy yo no pienso nada de eso, ¿me entiendes? Solamente cuando escucho a otra persona que me dicen, oye, pero, y cuando dicen los nombres, que después me hago pensar, coño, wow, ¿me entiendes? Es, how you say, it's, wow, no encuentro la palabra. Es único, ¿no? Eres un privilegiado, ¿no? Por haber hecho eso. Ah, mira, hoy le dije a una persona, yo estoy viviendo un sueño. Y todavía estoy viviendo un sueño. Pero has cumplido prácticamente todo. No me ha levantado todavía, ¿me entiendes? Y tú sabes, pero... Esto es mi vida, ¿me entiendes? Siempre ha sido mi vida. Yo no soy uno que de un momento al otro, yo quiero ser DJ porque es modelo, yo puedo ser eso, ¿me entiendes? Yo vengo de otro nivel de eso, ha sido mi vida, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso es de todo. Y todavía tengo esa mentalidad. Y todavía tienes sueños por cumplir, ¿no? Porque con la de cantidad de artistas que has remezclado, aún te queda alguno que te gustaría remezclar. He leído por ahí que te gustaría remezclar a Beyoncé. Yo de verdad que no estoy interesado en remezclando artistas hoy, porque yo soy producer. Uh-huh. O sea, yo hago canciones, o yo quiero ser parte de la evolución con una artista nueva. Yo no quiero que remezcla. Yo he remezclado ya bastante para 10 otras vidas, ¿me entiendes? Yo quiero hacer lo mío ahora. No, hay muchos que están haciendo remixes porque, bueno, ellos quieren la experiencia y para soportar su nombre. Yo ya he pasado ese tiempo, ¿me entiendes? Uh-huh. You know, no que tengo que... No estoy, no, si, bueno, si me gusta un tema, lo hago. Pero yo soy yo que llamo al chico y digo, oye, ¿tú quieres mezclar tu disco? Porque ellos me miran, ¿tú quieres mezclar mi disco? Pero no tengo, tú sabes, el dinero para pagar. Y yo digo, yo no quiero dinero. Para mí es un placer, tú sabes, porque no es trabajo. Es eso, tu vida, ¿no? Como decías, es parte de tu vida y lo haces porque te gusta, porque te apetece. Y bueno, Para mí un día en la oficina es un día en estudio. Tu hijo te ha salido DJ, Brandon, ¿no? Brandon Morales, que está por ahí haciendo también sus cositas en el mundo del DJ. Está tratando, se moviendo un poco tarde, porque cuando era joven no entendía lo que estaba enseñando. Y bueno, ahora es otra época, tú sabes. Ahora toda la gente quiere ser DJs hoy. Hay mucha competición allá afuera, es bien duro, tú sabes. Y imagínate ahora, en donde estamos ahora, tú sabes, hay un buen problema ahora que no sé qué va a pasar de hoy a mañana. ¿Tú cómo ves esto de que ahora un influencer de moda, por ejemplo, o un diseñador, o un cantante, o un modelo quiera ser DJ? Simplemente por tener una profesión y tener un número de seguidores en redes. Bueno, ya se ve, mira, si tú ves Paris Hilton, que está rica, que quiere ser DJ de un día al otro y cree que es fácil hacerle medida, tú ves el respeto que gente tiene
lo que es un DJ, porque muchos hoy de verdad que no entienden la realidad que un DJ representa. Y no es... Y no es poniéndote una máscara. Y que te pinchen otros. Yo he visto DJs que hay una persona debajo de la mesa de mezclas y te pincha otra persona y hace como que pinchan. Tú sabes, si un DJ, si te encanta la música, nunca nadie te puede quitar eso. Nadie. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero si tú quieres pinchar música solamente porque tú quieres llegar a un level o ser un artista, porque tú quieres la ilusión de ser un superstar, pues te vas a equivocar. Porque eso no pasa para todos. Y además hay que tener esa psicología de pista, ¿no? Que llaman el saber manejar, el saber qué pinchar, en qué momento, cuando estás en una pista. Además, en tu caso, que eres un DJ internacional, es una mega psicología de pista, ¿no? Porque en cada país supongo que la psicología de baile es muy diferente. Lo más importante es programming. Número uno, es saber cómo decir tu historia en el tiempo que tú estás pinchando música. Uh-huh. Hay dos cosas que te gustaría cambiar en el mundo del DJ o de las discotecas. Una sería prohibir el teléfono móvil mientras el DJ está pinchando. Esas dos cosas súper bien. Y la otra sería reducir el número de DJs que pinchan en una sesión. Eso sí es verdad, porque es un desastre. Y eso empezó en Europa. Porque en los Estados Unidos nunca era así. Siempre solo un DJ pinchaba. Tú pinchabas todas las noches. Si tú pinchabas 5 días a la semana, tú pinchabas 5 días a la semana. O sea, y tú pinchabas 6, 8, 9, 10 horas. ¿Me entiendes? Tú pinchabas en viernes. Yo pinchaba en una discoteca 10 horas en viernes y 10 horas en sábado. 20 horas entre 2 días. Tú pinchabas el primer disco y el último disco. Pero con ese tiempo, tiene... tiempo para experimentar con música, tú sabes, y entender, tú sabes, el viaje, cómo se que tiene que hacer. Exacto. Haciendo la música. No hoy que un chico pincha por una hora o 2 horas y está preocupado que por una o 2 horas que la cosa tiene que ser así. Yo he visto David en DJs que ponen el pendrive en la mesa de mezclas con una sesión grabada. Y hacen como que están pinchando la sesión durante la hora que están invitados y se marchan y es una sesión grabada en pendrive. Pero no pueden cambiar. Hacen como que están cambiando. ¿Qué pasa con el otro DJ que ha pinchado 12 las canciones que tú tienes en esa sesión? Muy bien. Tú sabes, eso de verdad que yo no entiendo. Porque yo ni... Tú sabes, porque... Lo que es que gente no entiende, cuando yo primero salía a poner música cuando estaba joven, yo me llevaba todos los discos que yo tenía. So, si yo tenía 2,000 discos, me llevaba 2,000 discos. Pero mira, si tenía 5,000, me llevaba 5,000. ¿Me entiendes? No te preparabas un número de canciones. Porque tú te llevabas todo, ¿me entiendes? Ahora con la tecnología, tú lo que tienes que hacer eso, yo... Como pincho con, a veces pincho con Tractor, mi computadora es mi hard drive, ¿me entiende? Uh-huh. Y ahí tengo toda la música que yo, tengo más de 5,000 canciones, ¿me entiende? So, de verdad que yo nunca sé lo que voy a poner, no tengo idea, porque que tengo que llegar en la sala y entender lo que va a pasar. Bueno, ahora yo pongo la música mía porque I have my label y hago muchos de mis propios temas, que la mayoría de mi set es 90% mi música, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque antes, pues mira, antes cuando un DJ en Nueva York iba para pinchar en España, la gente de España estaban esperando la música que iba a poner de New York. Eso es lo que ellos querían, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con gente de otros países. Pero en ese tiempo no había el internet. So,
la música se compraba del país que ellos vinían. De New York era una época de música y las disquerías que venían los discos. Ahora con el internet, todos los DJs tienen la misma opción de comprando música. So, ya no hay una música de cada país. ¿Cómo tú te haces diferente del próximo? Yo recuerdo aquí los DJs que compraban esos discos de importación, que peleaban mucho, ¿no? Los DJs por ejemplo aquí en Valencia, pues por ir a la tienda el primero y conseguir ese disco de importación que solo había una copia o dos en Valencia y luego otro DJ llegaba y decía, ¿qué disco se ha llevado este DJ? Porque era un DJ muy conocido y quería pinchar lo mismo que iba a pinchar él. Seguro, exacto. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos, David Morales, a partir de ahora? ¿Qué vamos a encontrar? Estás con Red Zone, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? Red Zone, esos álbumes de Red Zone, ¿no estabas haciendo por ahí? Oh, sí, bueno, primero, antes de 2 semanas de eso, yo tengo un disco nuevo con Eli Cato que se llama And I'm Telling You. Uh-huh. Creo como Disco House kind of record. La semana pasada de Red Zone 6, que es más underground instrumentals. Voy a salir con otro, voy a hacer un Dave Morales álbum nuevo, que va a salir en noviembre. Sí. Voy a tener, creo, como 20, 25 canciones en ese álbum. Voy a hacer digital y va a ser vinile también. ¿Una recopilación o temas nuevos? Todos los temas nuevos. Mira, yo siempre estoy haciendo así. Maquinando sin parar. Yo tengo The Rhythm para poner mi música, porque tengo tanta música. Yo estoy poniendo un disco cada vez afuera al mes. Y si quiero, puedo poner dos al mes, pero ya estoy haciendo todo tranquilo. Muy bien. Redes sociales para estar conectados a David Morales, saber novedades, saber más de ti. Cuéntanos dónde te encontramos. The Rhythm Studios. Bueno, todos los domingos yo tengo un live stream que es Sunday Mass, que son de las 5 de la tarde en Italia, bueno, Italia, España. De las 5, normalmente de las 5 hasta las 8. Pero a veces voy de 5 a las 9 y a veces voy a 5 a las 10. O empiezo a las 4. Normalmente puede ser 3, entre 3 y 5 horas. ¿Sí? En ese tiempo yo pongo música, que cualquier música que yo quiero poner. Y tú sabes, enseñándole a la gente mi historia de música desde que soy pequeño. ¿Me entiendes? Uh-huh. Un repaso a tu vida musical. Tú sabes, no hay un estilo de música que se pone en el Sunday Mass, tú sabes. Y después hago otro show, The Rhythm, que es más progresivo con la música, ¿me entiendes? Con Sunday Mass se puede ser disco, R&B, funk, euro, cualquier cosa. Ese ahora mi programa más favorito del mundo. Pues seguimos ese streaming, seguimos esos lives, seguimos esas novedades. Ha pasado muchos años, David Morales sigue atacando con música, con house, con producciones, con sesiones, con fiestas. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, que sigas cumpliendo sueños, David. Mi placer. Gracias. Chao.